Muy buenos días, les saluda el profesor Luciano Román Medina y en esta ocasión voy a preparar un video tutorial donde intentaré mostrarles cómo funciona un portal denominado Dialnet que podemos utilizar los docentes para acceder a materiales muy importantes para realizar trabajos de investigación, por ejemplo, revistas, tesis, memorias de congreso, etcétera. Aquí el portal se denomina Dialnet. Simplemente hay que escribir en el buscador de Google Dialnet y podemos llegar a esta página donde estoy ahora. Veamos aquí esta parte donde dice ventajas de registrarse. Siempre, si es que nos registramos en una página, vamos a acceder a mayores privilegios como poder descargar una tesis, por ejemplo. En este caso, aquí hay que registrarse brindando algunos datos. Sin embargo, como yo ya estoy registrado, simplemente voy a iniciar sesión identificándome. Aquí escribo mi correo electrónico, después mi contraseña y accedo. Aquí vemos revistas, tesis, congresos. Voy a tratar de acceder a tesis. Notemos aquí dice materias, universidades. Voy a tratar de entrar a universidades. Encontramos aquí varias universidades, incluso regiones, donde vamos a encontrar otra vez varias universidades, por ejemplo, la Comunidad de Madrid. Dentro de la Comunidad de Madrid vamos a encontrar varias universidades. Aquí tenemos el mapa que nos orienta también. Voy a acceder aquí y como verán, aquí tenemos las universidades que figuran dentro de la Comunidad de Madrid. Voy a ir a la Universidad Complutense. Aquí podemos notar varias áreas, ramas del conocimiento. Podemos elegir el área que más nos convenga o el área donde trabajamos. Le voy a dar en pedagogía. Aquí tenemos varias tesis donde encontramos esta figurita. Esto nos indica que podemos acceder a esa tesis en la versión completa en PDF, por ejemplo. Vamos a ver cuál voy a elegir. Elijo esta. Dice tesis en abierto en Print Complutense. Aquí puedo leer el resumen. Hago clic. Vamos a ver. Voy a leer aquí. Acá podemos notar la cantidad de descarga. Voy a hacer clic aquí, a ver si me lleva. Va cargando. Bien, la idea simplemente era mostrar. Yo puedo descargar esta tesis y utilizar en mis trabajos de investigación, por ejemplo. Voy a volver aquí y voy a escribir revistas o elegir, mejor dicho. Y nuevamente encuentro aquí diversas ramas, diversas áreas del conocimiento y vemos la cantidad de revistas que vamos a encontrar. Es importante explorar este recurso y utilizar en el ámbito académico. Espero que les sirva.